Para realizar el baile fútbol, debes tener una pelota y seguir la secuencia de pasos. Es muy fácil. En la pantalla aparecerá el nombre del paso. Y aquí, el siguiente movimiento para que te prepares. Recuerda, siempre calentar antes de comenzar. Antes de realizar el baile fútbol y cualquier actividad física, es recomendable que hagas un calentamiento previo. Es la mejor manera de preparar nuestro cuerpo y cuidarlo. ¿Está todo listo? ¡Sí! Estos son los pasos del día. Paso twist. Rotonda movimiento. Paso, salto, pies juntos. Esta alarma indica el paso desafío de hoy. ¡Ah! Paso desafío, pisada balón izquierda-derecha. Primero, tener el pie sobre el balón derecho y subir la mano derecha y tirar el balón para los dos lados sin que se te vaya. Y después, con el otro pie y ahora la mano izquierda y hacer lo mismo que antes. Ya conocen los pasos, ¿le parece si empezamos? ¡Síganos! ¡Vamos a comenzar en 3, 2, 1! ¡Baila fútbol! Paso twist. Rotonda movimiento. Salto, pies juntos. Pisada balón izquierda derecha. Paso twist. Rotonda movimiento. Paso twist.
banda en movimiento. Pisada, balón, izquierda, derecha. No te olvides de tener siempre tu botella de agua muy cerca para que mantengas tu cuerpo muy hidratado. Ahora que ya conoces la coreografía, ¿podemos hacerla en conjunto? ¡Sí! ¡Vamos, equipo! 3, 2, 1... ¡Baila juntos! Paso twist. Rotonda movimiento. Salto, pies juntos. Pisada, balón, izquierda, derecha. Paso twist. Rotonda movimiento. Paso twist. Rotonda movimiento. Pisada, balón, izquierda, derecha.
En realizar el baile a fútbol y cualquier actividad física, debes recordar que elongar es muy importante para cuidar nuestros músculos. Puedes pedirle consejo a un profesor o profesora de educación física para que te dé ideas y así hacerlo en tu casa. ¡Genial, equipo! ¡Lo hicimos muy bien! ¡Sí! Recuerden elongar y tomar mucha agua durante la actividad. Si te gustó, recuerda que puedes ver este video y el tutorial de pasos las veces que quieras en nuestras redes sociales. ¡Nos vemos pronto en un nuevo video!